Hola, hola, yo soy Daniel Madrigal, bienvenidos a la Central Enfermería. Hoy hablaremos sobre las posiciones anatómicas, algo que usamos en nuestro día a día como enfermeros y que aprendemos desde el primer semestre y lo veremos para toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque es importante el saber cómo podemos acomodar a nuestro paciente para que su recuperación o su estancia hospitalaria sea la adecuada. O no nada más en el hospital, sino también en casa, sobre todo cuando cuidamos pacientes en sus hogares. Así que vayamos comenzando sobre las posiciones anatómicas. No te podría abarcar muchas, o no abarcaré muchas, sino las más importantes o las que vemos con mayor frecuencia. Pero en Instagram estaré dejando infografías sobre las posiciones anatómicas. Y si este video es de su agrado, por favor háganmelo saber con likes y hacemos una segunda parte. Así que bienvenidos a la Central Enfermería. Principal, la primera, posición supina. Esta es una posición básica en la que el paciente se va a encontrar acostado boca arriba sobre su espalda, prácticamente cuando nos acostamos a dormir, un ejemplo sencillo. Esta posición se utiliza comúnmente para realizar procedimientos de evaluación, administrar medicamentos o brindar cuidados generales del paciente. Vamos con la posición prona. Esta posición implica colocar al paciente boca abajo sobre su abdomen. Literalmente boca abajo. Esta posición se puede utilizar en casos de enfermedades respiratorias y lo vimos mucho con el COVID. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a facilitar la ventilación y la respiración. Eso podrá mejorar nuestra saturación. ¡Wow! Barras, no sé por qué no me dedico a esto del rap. Aclaro. Sin embargo, es muy importante tener precaución, sobre todo con los pacientes que están en esta posición. Y hay que monitorear muy de cerca, si podemos tener un monitor de cerca junto a él, para ver su frecuencia respiratoria, para ver su saturación sanguínea, porque sí, tanto puede ayudar para respirar como también puede tener dificultades y prácticamente el paciente no pueda respirar de manera correcta. Hablemos de la posición de cúbito lateral. Esta posición implica un poquito a que el paciente se acueste de un ladito, ya sea sobre su lado izquierdo o sobre su lado derecho. Esta posición es muy útil para evitar las úlceras de presión, para también poder poner anestésicos, sobre todo para los que son anestesiólogos. Ayuda también para que esa presión que los pacientes tienen sobre la espalda se relaje y podamos también realizar un masajito ahí, porque si nuestro paciente está siempre de supino o siempre de cúbito lateral, puede provocar úlceras por presión y eso implica daño dermatológico. Y la verdad es que más de, yo creo, de 10 pacientes, 6 o 7 lamentablemente tienen úlceras por una nula movilización, no solamente del personal de enfermería, sino hasta los mismos familiares. Pero ojo, aquí hago paréntesis, enfermería es quien se encarga de la movilización del paciente, no tanto el familiar, ¿ok? A ver, enfermeros, pónganse las pilas. Aparte de que también nos va a ayudar a un mayor drenaje postural en casos de acumulación de líquido, sobre todo en pulmones. Pacientes que tienen pleurovac, obviamente no los podemos estar movilizando también mucho porque sabemos que tienen una perforación en pulmón y sí puede llegar a perjudicar. Posición en tren del Lemburg. Esto parece un trabalenguas, pero no. Esta posición se va a utilizar cuando se eleva la cabeza del paciente y se bajan las piernitas. Prácticamente quedaría de esta forma, igual lo están viendo aquí en las imágenes. Esto se va a hacer para mejorar el flujo sanguíneo del corazón y de los órganos vitales, lo cual nos va a ayudar a que nuestra circulación vaya mejorando, no se perjudique, sobre todo personas que tienen insuficiencias venosas, o en pocas palabras las varices, nos va a ayudar mucho, pero mucho. Y esto nos puede ayudar a prevenir un choque hipovolémico, que ya hablamos sobre esto en un video, igual en la tarjeta de descripción, aquí arribita probablemente aparezca, o abajo en la descripción, probablemente aparezca también el enlace para que vean ese video del shock hipovolémico, que la verdad es un videazo, un pedazo de video. Pero para las personas que no entiendan cuál es la posición del tren del Lemburg, hay mucha gente que tiene en mente o comúnmente ponen sus pies elevados sobre una pared, sobre todo las personas que tienen insuficiencia venosa o varices, lo hacen pues para mejorar su circulación. Y sí, en efecto, sí funciona. Posición de Fowler. Está la posición de Fowler, la posición de semi-Fowler, que son las más comunes que vamos a ver en el ámbito hospitalario. Esta implica elevar nuestra cabecita y elevar el tronco del paciente, prácticamente que esté sentado o semisentado. Esta posición también nos ayuda a que el patrón respiratorio mejore, no decaiga, porque por la misma posición que tenemos nuestro paciente, pueda respirar de una mejor forma y aparte pueda ingerir alimentos o beber algo.
y también nos va a ayudar a que se prevengan las úlceras por presión y nos facilita mucho, en serio. Todo este tipo de posiciones para los pacientes es para poder tener un mejor manejo del paciente. Es que existen varias, pero casi todos son más o menos relacionados o similares. Recuerda que las posiciones anatómicas son una herramienta súper importante para el enfermero, para el familiar y como una herramienta de cuidado de paciente y hasta de mejoría. Si nos permitimos realizar esos procedimientos, si el paciente me dice, ¿sabes qué? Si me puedo movilizar así, si el familiar te ayuda a movilizar al paciente, créeme que vas a prevenir complicaciones y vas a poder apoyar a una recuperación más pronto. Debemos de brindar siempre comodidad a nuestro paciente y sobre todo seguridad. Es lo más importante. Recuerda siempre tener en mente la condición y las necesidades individuales de nuestro paciente. Cada paciente necesita una posición diferente. Probablemente a lo mejor todos sus pacientes necesitan la misma, pero no siempre. Hay que estarlos movilizando. Si se pueden levantar sin ningún problema, si se pueden sentar en alguna silla sin ningún problema. Pero siempre estarlos movilizando para prevenir las úlceras por presión. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por estar aquí en la Central Enfermería. Muchas gracias sobre todo a las personas que se están uniendo al canal de la Central Enfermería. Como les dije, al final de todos los videos van a estar apareciendo. Yo sé que va uno, pero probablemente vayan a aparecer más. Y obviamente todos tienen un beneficio. Yo soy Daniel Madrigal. Si quieres saber un poquito más sobre las posiciones, al menos saber aquí abajo en los comentarios, o déjame tu like, que es lo más importante. Recuerda compartir este video y suscribirte, porque así vamos a llegar a más enfermeros, sobre todo a los nuevos enfermeros. Nos vemos la próxima.